أشياء إذا فعلها المصلي فالصلاة باطلة لا تصح. Hay ciertas cosas que si el musulmán, el orante, las hace, entonces su oración es inválida. الأول أن يتكلم متعمدا في الصلاة. La primera de ellas es si el orante habla intencionalmente durante la oración, entonces esta es inválida. أو يتحرك حركة كثيرة تنظر إليه تظن غير مصلي من كثرة ما يتحرك. O moverse demasiado. Si alguien lo viese, pensaría, ¿está haciendo la oración o no? Dudaría. En ese caso, es inválida. El estar mirando un lado al otro, de izquierda a derecha, y no estar mirando hacia la Qibla, dirección a la Meca. El comer o el beber durante la oración la invalidan. La sonrisa, la risa fuerte. انكشاف العورة وهذا خاصة من يصلي في البنطال عندما يركع ويسجد إذا انكشفت العورة من هنا فالصلاة باطلة. O por ejemplo que se puede vea una parte del cuerpo que no se debe ver, por ejemplo quienes rezan con pantalones, al hacer su postración puede que la parte de atrás de su espalda se vea la piel, en ese caso su oración es inválida. انتقاض الطهارة يعني وهو يصلي خرج منه ريح هذا يحصل لكل الناس. ماذا يصنع؟ لا يستطيع أن يكمل الصلاة. لابد أن يخرج يتوضأ ثم يعيد الصلاة. También cuando se corta el estado de pureza gracias a la ablución mayor o menor. Por ejemplo, es muy común, es muy fácil que alguien tenga una flatulencia mientras que está haciendo la oración. En ese caso de parar de hacerla, hacer la ablución y volver a hacer la oración desde el principio.